Muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Natura, el programa que te acerca a la parte más salvaje de tu territorio. Hoy vamos a descubrir a una de las especies más raras y adaptadas de la Vega Baja. Está entre nosotros desde hace unos cientos, o alguna gente dice que incluso miles de años. Se trata del camaleón común. Hoy, por desgracia, no podemos desvelar dónde nos encontramos. Bueno, ¿y eso por qué? Nos encontramos en la Vega Baja, pero lo cierto es que la población de camaleón común en toda su área de distribución en la península ibérica está muy amenazada por lo siguiente, por el tráfico ilegal de especies. Como lo estáis escuchando, se trata de gente que atrapa camaleones y los vende. Por favor, os pido desde el programa que nunca, nunca, nunca compréis un camaleón sin saber la especie y por haberlo encontrado de una manera fortuita, como puede ser en un parque o en una página web cualquiera, como puede ser cualquier página de segunda mano. Pues para mostraros esta especie, me he traído a unos invitados muy especiales. En primer lugar, me he traído a Efrén Pamies, que ya lo conocéis de otros capítulos, por aquí lo tengo. ¿Qué tal, Efrén? Pues nada, vamos al lío, vamos a ver si encontramos los bichitos. Y por otro lado, tengo dos invitados especiales que la verdad es que me hacía muchísima ilusión traerles porque los llevo siguiendo desde hace mucho tiempo a través de YouTube y a través de redes sociales y son unas máquinas de los rescates de fauna y además saben un montón. Tenemos por aquí a Miguel Alonso y a Isa, dos máquinas de la búsqueda de fauna y el rastreo. Muy buenas. Buenas. ¿Estamos preparados para coger unos cuantos camaleones y enseñarlos al mundo? Sí, vamos a sacar unos pocos pichillos. Pues vamos al lío. Pues nosotros estamos dando una vuelta y la verdad es que de momento se están resistiendo un poquillo. No sé cómo irá Miguel, pero se están resistiendo un poco. Vamos a ver qué tal se da. Mira, ahí tenemos uno. Aquí Efrén ha encontrado un pequeño camaleón que tendrá un añito como mucho, o meses, incluso tendrá meses. Es chiquitillo. Con un ojo me mira a mí y con el otro te mira a ti. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver los camaleones que hay por aquí. Esta es una muy buena población. Mira. Aquí hay un camaleón. Se trata de un ejemplar de neonato. Ahora estamos en octubre, la época de nacimientos. Una cosa que está muy bien de estos ejemplares para encontrarlos, sobre todo cuando se hacen prospecciones, como son más claritos que las matas por la noche, pues resulta un poquito más fácil para verlos. Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un subadulto de camaleón común que lo hemos pillado aquí echándose la siestecita. Mira, aquí hay un subadulto que está precioso. Bueno, con este ejemplar, al ser el ejemplar de momento el más grande, podemos aprovechar para explicar unas cuantas cosillas, ¿no?, de sus adaptaciones. ¿Qué os parece? Sí, se le ven bien. Es un ejemplar ya bastante grandecito, un subadulto. Pues yo le llamo a este bicho el inspector Gadget de la fauna, la verdad. En concreto, en este caso, de la fauna de la Vega Baja. Porque es un bicho que es curioso por la cantidad de adaptaciones, tanto morfológicas como comportamentales, ¿no? O sea, su cuerpo está adaptado al medio en el que vive. Por ejemplo, el que más me llama la atención y a mucha gente es el cambio de color, ¿no? Digamos que tiene unas células que le permiten cambiar su color. No es por donde se coloque en realidad, ¿verdad? No. No siempre. Puede venir por muchas variaciones, por luz, por estrés, apareamiento. Puede ser por varias cosas, pero
aquí estamos rompiendo un tabú que la gente siempre piensa, los camaleones se ponen sobre una superficie roja y de repente se ponen rojos. No, las cosas no son tan así. No. Se estresa, le salen puntitos, se duerme, se queda blanco, ¿no? Digamos que es un poquito más atendiendo a factores externos, de, sí, ¿no? De su entorno. Luego, por otro lado, los ojos. Nunca he entendido cómo pueden asimilar una visión que es tan especial, ¿no? Digamos que cada ojo funciona de manera autónoma. Dentro de los vertebrados, creo que es uno de los pocos bichos, el único que tiene esta cualidad, y es que en su ojo puede recorrer todo, ¿no? Todo el contorno. Los 360 grados. Claro, 180 en un ojo y 180 en el otro. O sea, y casualmente, cuando quiere enfocar, tiene la capacidad de alinear, ¿no? Él alinea los ojos cuando va a cazar o cuando está agresivo. Entonces, es capaz de, yo creo que será, juntar las dos imágenes, ¿no? En su cabeza. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Tienen los dedos prensiles. Son como unas pinzas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, son tres por un lado y dos por el otro, lo cual le ayuda a mantenerse, ya que su vida es arborícola. Entonces, para mantenerse las ramas, es una cosa que es muy útil, más que si fuera una mano normal, porque no tendría un agarre tan bueno. ¿Y la cola? La cola también les ayuda muchísimo a su tarea de aguantarse en las ramas. Es una cola prensil, ¿no? Le llaman. Por eso se enrolla sobre sí, porque tiene una musculatura muy fuerte que le hace engancharse, ¿no?, a la rama, incluso sostener todo su peso. Todo su peso, sí, sí. Sobre ella. Y casualmente es de los pocos lagartos que tenemos en la península que no tira la cola, porque le es necesaria, ¿no? Claro. Una quinta pata. Claro. En otros casos, el lagarto, la lagartija, suele tirar la cola para defenderse, ¿no?, de un depredador, por ejemplo. Pues otras adaptaciones, por ejemplo, que vemos, bueno, que podemos ver en el camaleón, es su robustez a la hora de hablar de la piel. Es una piel muy dura, resistente a cualquier pelea, rozadura, y sobre todo la cabeza tiene un casco que soporta cualquier cosa, ¿no? Sus peleas nupciales y sus golpetazos desde un árbol, sí, sin problema. Porque una de las cosas que hace muchas veces es tirarse desde el árbol huyendo del depredador cuando es detectado, que es lo raro, ¿no? Sin duda, otra de las cosas curiosas es su alimentación, ¿no? Sí, la manera de proyectar la lengua fuera del cuerpo y poder comer insectos a bastante distancia es una cosa que le permite, pues, que no le falte alimento. Al no necesitar echarse encima del insecto, le permite tener más aciertos a la hora de cazar. Digamos que, bueno, la longitud de la lengua, tengo entendido que es tan larga como su cuerpo, ¿no? Sí. La tienen escondida aquí debajo de la barbilla. Si te fijas, tiene como un bultito. La papadita. Es la ahí la tiene como enrollada, no enrollada, sino, digamos, como un muelle, ¿no? Apretada. Sí. Y entonces tiene un hueso que le hace hacer como una catapulta. No es lo que se piensa que sale proyectando, sino que es como si tirara una catapulta. Y esa lengua en la punta tiene como una microventosa, que es lo que hace que atrape el insecto y se lo lleva a las fauces. En esa boca no necesita tener grandes dientes por lo que come, ¿no? Que es insectívoro. Sí, su dieta a base de insectos, saltamontes, arañas, pequeñas moscas, mariposas. El comportamiento, sobre todo también de esta especie, es curioso, ¿no? La mayoría de lagartos lo que hacen es coger y huir. Sin embargo, el camaleón es otra historia diferente, ¿no? Digamos que lo primero que hace es fiarse de su camuflaje. 100%. Se queda quieto. Y luego, cuando se tiene que mover, es lento. Lento pero seguro, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. O sea, lo que hace es moverse muy poco a poco y muchas veces asimilando al movimiento del aire, ¿no? O del viento que hay en esa rama, de manera que es difícilmente detectable. Por otro lado, cuando es detectado, uno de los comportamientos es tirarse del árbol, y otras veces, cuando ya está a la vista y está ya casi, muestra un comportamiento bastante curioso, ¿no? Mucha gente dice que es agresivo. No. Disuasorio. Disuasorio. Saca el lomo, se hace grandote, ¿no? Y encima abre la boca. Y claro, si te fijas, tiene unos dientes ridículos, porque vamos. Claro. Pero él aparenta ser más grande y más fiero. Y hace ruido, ¿no? Incluso. Claro. Bueno, una de las cosas más interesante es su reproducción, ¿no? La reproducción de estos ejemplares vendría porque un macho domina una mata, como vemos aquí. Las hembras vienen en busca del macho,
empiezan a hacer como una especie de juego, el macho persigue a la hembra, se consiguen aparear, esto vendría siendo principio, medio de verano, y luego la hembra buscará el tallo de la mata y pondrá huevos. Llegan a poner hasta cerca de 50 huevos. Y lo más curioso de esta especie es que sus huevos permanecen sin eclosionar durante un año entero. Bueno, y entonces vamos a ver, ¿qué hacemos si nos encontramos un camaleón en el campo, aquí en la Vega Baja, por ejemplo? Siempre respetarlo y dejarlo. Es un animal que es autóctono. Por el tiempo que lleva ya la península, no se sabe de ciencia cierta si vinieron con los fenicios o con los árabes o directamente cruzaron de forma natural, pero es un animal que ya está considerado autóctono por el tiempo que lleva la península, por lo tanto no es necesario retirarlo, ya que es un animal de aquí, está protegido, hay que cuidarlo, se pueden hacer fotos, pero nunca llevárselo a casa porque se muere. Exacto, sufren de mucho estrés cuando te lo llevas a casa, sí. Y al final es que no son una mascota. En el momento que lo metas en un terrario casi 100%, no va a tener un buen final. Pues hay que escribirlo a fuego, que es una especie protegida, que no se puede coger, que es del campo, hay que dejarla bien tranquilita. Por lo demás, vamos a dejar a este pequeñín ya tranquilo y yo me voy a quedar con ellos. Tanto Miguel como Isa están enrolados en un proyecto chulísimo en el que no hacen más que salvar la vida de diferentes especies de fauna. Mi pregunta es, ¿cuándo empezasteis con esto? Pues yo empecé, la verdad, es que con 9 años. El primer rescate fue una bastarda, muy pequeñita. Un día que iba con mi padre por el campo, nos asomamos a una balsa y estaba ahí un ejemplar muy chiquitillo, un juvenil. Y me bajó, la saqué. Y desde ahí, una cosa ha ido más. Ya ahí has seguido. Ya hay pozos y todo. Y bueno, tenéis un canal de YouTube donde subís mogollón de vídeos. ¿Tenéis cuántos suscriptores? 350 y algo mil habrán. Impresionante, o sea, increíble. Brutal. Rescate desde los 9 años has estado haciendo, pero en un momento dado dijiste, voy a empezar a grabarlo, ¿no? Pues la verdad es que todo empezó por unas fotos que empecé a subir a un grupo de herpetología. Había unos amigos también ahí y empezaron a decirme, pues sube vídeos a YouTube y tal, que así por lo menos pues te sacas algo de dinerillo para los materiales o te sacas un poquito para la gasolina o algo, porque la verdad, el mundo de los rescates está guay, mola mucho, pero es muy costoso. Nosotros hemos llegado a gastarnos hasta 1.200 euros al mes en gasolina, lo cual es un dinero. Ya son muchos vídeos, tenemos sobre 500 o por ahí vídeos. Wow. Pues son muchos años, llevo 5 años con YouTube y subo un pequeño porcentaje, he subido más o menos un 10% de los vídeos que he hecho realmente. O sea, de todos los rescates realmente no se magnifica el trabajazo que lleva, ¿no? No. ¿Y cuántos puntos negros de fauna tenéis aproximadamente? Pues ahora mismo serán sobre 1.700 o 1.800 sitios. Más o menos abarca desde Tarragona hasta la mitad de Murcia. Wow. La intención, sobre todo, es que activemos, ¿no?, a la juventud, a la gente. Entonces, ¿qué consejos puedes darle, por ejemplo, a un chaval de 12 años que esté empezando, ¿no?, en esto de salvar vidas? Muy importante, nunca ir solo. Principal regla básica. Es peligroso, hay accidentes, te puedes tropezar, te puedes hacer N15. Entonces, lo que recomiendo siempre es mínimo 2 personas, una cuerda, porque si tú intentas rescatar al animal, pero te ahogas tú y el animal también, no sale ganando nadie. Guantes, por si hay mamíferos. Los mamíferos, igual que nosotros, son compatibles las enfermedades, entonces es importante evitar ese tipo de cosas. Y luego botas y un poquito de ejercicio físico, muy importante. Hay que estar en forma. Sí. Sí. De media, más o menos, ¿cuántos rescates podéis hacer a la semana, por ejemplo, en las diferentes épocas del año? Pues las épocas más críticas serían la época de celo y la época de cría. Las crías, pues son neonatos, van buscando sitios de refugio para esconderse, para huir de los depredadores, y se cuelan en el primer agujero y van a parar a sitios donde no deben.
Y luego la otra época, que es la más fastidiada para los animales, es la época de celo. El problema, por ejemplo, con las culebras bastardas es que tienen feromonas y cuando pasa una hembra por una zona y cae a un efecto, todo macho que pase por ese rastro de feromonas, por desgracia, van a ir detrás. Pues yo quiero apuntarme un reto, ¿no? Hemos hecho el capítulo de los camaleones, ha estado muy chulo, la verdad. Quiero que hagamos un programa de rescate, ¿qué te parece? Muy bien. Pues podemos colocar las cámaras con nosotros y que vean cómo hay que hacer las cosas y cómo se ve cuando bajas un pozo o cuando te metes en una balsa. Sí, sería un aprendizaje directo. Sí. Sería muy óptimo para la gente, sobre todo, que quiere empezar. Perfecto. ¿Aceptas el reto? Por supuesto. Perfecto. Pues con esto nos quedamos aquí en este capítulo de Territorio Natura. Y con Miguel y con Isa nos veremos ahí en los pozos, en las balsas y salvando vidas. Así que nos vemos en el siguiente.